Bienvenidos a este nuevo video donde te estaremos enseñando cómo realizar tu propio elevador de motocicletas. En el transcurso del video pasaremos todos los detalles paso a paso. Teniendo todo el material, empecemos. Primeramente, lo que vamos a necesitar es cortar los fierros, ya que tenemos las barras y lo ponemos en la cortadora, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es cortar barras de 25 centímetros. Ya están para las elegidas de abajo y de arriba. Los cuatro de subida. Los abajo y de subida, por supuesto. Ya teniendo los cortes de 25 centímetros, 4 barras de 25, ahora cortamos una barra de 22 centímetros, que es para el soporte de abajo, para el H de abajo. Y después cortamos dos de 19 centímetros, que uno es para el soporte del medio, para el elevador, y el otro es para el H de arriba. Y por último hacemos un corte de 19 centímetros, que es de un tubo de 3.5 por 3.5 para el soporte del medio, ¿ya? Y con eso estaríamos terminando los cortes. Y también solo porque te tomas para la mitad.
Gracias.
emperador. Ya vamos a poner aquí para que levante y enganche. Pero les paso todas las medidas enseguida, señores. ¿Sí? Dos ángulos de unimos, ya. Porque este es un tamaño promedio que me estoy haciendo porque la medida exacta ahorita soldando lo vamos a sacar. ¿Está bien? Ya nos soldamos un platino perforado con una broca de 8 milímetros. Ya ese va a trabajar como, como un eje, ¿no? Para el pedal del levante, para el pedal del levante. ¿Qué es eso?
No. Una hermosura, ¿no cree? Una hermosura. Y dijimos, vamos a probar, lo vamos a probar, pero vamos a probar con esta belleza, ¿no? ¿Ah? Cuenta consentida. Claro, este elevador lo hicimos cabalito para esta. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Vamos a ponerla ahí abajo. Fíjense muy bien. ¿Se ve la cámara? ¿Se ve? Intenta ver quitar. Sí, se ve, papi. ¿Está bien? Sí. Ah, miren, ahí está. ¿Ya? Sí. Le ponemos y ¡tada! ¡Tada! ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Ah? Una belleza. Ya con esto cumplimos todo el trabajo. Bueno, y en el próximo video les estaremos mostrando otros proyectos, ¿no? Comentarles, como ya tenemos terminado este proyecto, realizaremos otros dos más y lo venderemos. Y el dinero recaudado haremos llegar a las personas que están pasando un mal momento económico. No será mucho lo que vamos a recaudar, pero va a ser una gran ayuda para él. Y el siguiente video estaremos subiendo la actividad de ayuda que vamos a realizar. También pedirles que se suscriban al canal y darnos muchos me gusta. Y nos vemos en el siguiente video donde estaremos compartiendo más inventos. ¡Hasta la próxima!